Estudiantes de la Universidad de Nariño se tomaron las instalaciones de la gobernación ante la protesta por la indiferencia del Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación Nacional. Estructurales que aquejan a las instituciones de educación superior. Los estudiantes aseguran que no existen garantías para que la universidad pública pueda acceder a los recursos necesarios para que miles de estudiantes en el sur del país puedan acceder a la educación superior. Como estudiantes hemos construido un pliego con 10 puntos de exigencia radicado frente al Congreso de la República, que busca que las IES tengan las condiciones adecuadas para su funcionamiento. Las autoridades del departamento se reúnen con representantes de los estudiantes para encontrar un acuerdo para entablar un diálogo directo con el gobierno nacional. En el día de hoy, las actividades en la gobernación fueron eventualmente normales en la atención al público.